Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Lina. Y él es mi hermano, puede saludar. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco, hermano de Caro. Francisco, sí. Acá está, lo conocen todos. Ya estuve en un par de videos, pero hace muy poquito, o sea, nunca saliste a hablar. No. Bueno, me pareció interesante que esté mi hermano en este video porque él recientemente se hizo vegano. O sea, vos ya eras vegetariano y te hiciste vegano, ¿no? Claro, fui vegetariano 2 años y hace 3 meses me hice vegano. 3 meses. Ah, yo pensé que era menos. Bien. Más o menos. Y me pareció interesante también como ahora está muy... No sé si en tendencia, pero se habla mucho del tema del veganismo y decís bueno o malo o mejor o peor para la gente. Ahora también salió hace poco un video de un conejito. ¿Lo viste el video del conejito? Sí. Bueno, salió ese video y eso se hizo muy en tendencias. Yo que vendo maquillajes... me han preguntado mucho sobre marcas veganas, entonces me parece interesante también que hable un vegano, porque yo no soy vegana, que hable un vegano de su experiencia y eso, básicamente. Así que te voy a hacer un par de preguntitas. Bueno, ¿hace cuánto sos vegano? 3 meses, aproximadamente. 3 meses. ¿Por qué decidiste ser vegano? Por una cuestión de empatía con los animales. ¿Empatía con los animales? Sí. ¿Y vegetariano lo mismo? Claro. ¿Y qué te llevó a dar el salto? O sea, ¿por qué no te hiciste vegetariano, vegano de entrada? ¿Por qué vegetariano y después vegano? Le hablo de cámara, ¿no? Sí, obviamente. O me puedes mirar a mí, pero puedes mirar a la cámara también. No, bueno, yo hace mucho tiempo tengo esta cuestión de empatizar con los animales. Pero bueno, siempre me gustó mucho la carne, como Caro es testigo. Sí. Nuestra familia siempre fue muy carnívora. Claro. Muy. Entonces... Hace 4 años, digamos 2 años antes de hacerme vegetariano, yo dejé de comer pescado y pollo, no sé si te acuerdas. Sí, 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 porque el jamón no lo podía dejar en ese momento, me acuerdo. Claro, jamón y la vaca, no quería dejar, pero bueno, era un paso previo. Después me hice vegetariano 2 años después, porque bueno, yo qué sé, tomé la decisión. Y la cuestión del veganismo, que aprovecho para darle promoción a un podcast. Este verano yo escuché un podcast que empecé a escuchar, un podcast de Ivy Lynch, que es la actriz que hace de Luna Lovegood en Harry Potter, que se llama Chick Peeps Podcast. Nada, que es un podcast de veganismo. Y medio que me dieron ganas, yo qué sé, yo ya tenía ganas, pero por la cuarentena, bueno, medio que, yo qué sé. Como que costó ahí. Claro. Y bueno, nada, y decidí hacerlo y lo hice. ¿Y cómo estás hasta ahora con el tema de la comida y esas cosas? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué cómo te llevas con la comida? ¿Cómo tipo, estás cocinando o te cuesta el hecho de encontrar cosas veganas? ¿No? O sea, ¿vas al supermercado y te es fácil encontrar algo vegano y decir, bueno, esto? ¿O es una cuestión de tenés que pensar mucho más lo que vas a comer y planear mucho más? No, tenés que pensar un poco más, o sea, tenés que leer las etiquetas, es un poco molesto. Pero bien, yo qué sé, también quizás ser vegetariano antes, uno se acostumbra a tener ciertas restricciones en cuanto a lo que podés comer, y bueno, entonces es un poco más fácil transicionar al veganismo, pero es un poco encontrar la... Si tenés ganas lo podés hacer, es muy fácil, digamos, hay muchas cosas para comer, no es que tenés que empezar a cocinar 7 horas por día, ni mucho menos. Bien. Y nada, está bueno, lo recomiendo. Bueno, hay un Instagram que vos me dijiste, que sí. Es de Vegano por Accidente. Vegano por Accidente, que es una chica, o sea, pone las marcas, publica fotos, digamos, de las marcas que son veganas, sin querer ser vegana, ¿me entendés? Tipo Oreo. Oreo. Claro, Oreo es el caso emblemático de a lo que es vegano, que no busca ser vegano, simplemente es vegano porque... Se dio. Porque vegano, sí. ¿Qué opinas del mito que dicen que ser vegano es más caro que ser tipo carnívoro, digamos? Viste que todo el mundo tipo tira como ese argumento, tipo, no, es más caro, ya fue. Sí, no es más, o sea, las cosas si vos querés comer como comías antes, es más caro, porque si vos querés comprar jamón, hay jamón vegano, te sale el doble el jamón de un coso de jamón, te sale el doble uno vegano que uno no vegano. Lo mismo el queso, lo mismo, yo qué sé. O sea, todo lo que trata de imitar a la carne, tipo, no sé, asado vegano, milanesa vegana, es el doble de caro de lo que sería una milanesa o un asado, ponen. Sí, justo en el caso de las hamburguesas, los sándwiches milaneses, eso que te pedís,
Ponele no, porque bueno, ya está carísimo el de carne también, entonces todo más o menos es lo mismo. Claro. Pero sí que tiene eso de que cuando vos querés reemplazar algo, claro, como dice Caro, algo. Lina. Lina, perdón. Acá soy Lina. De que sale más caro lo que reemplaza, digamos, lo que es un poco una imitación, meter un chorizo vegano, salchicha vegana. Todo eso sale más caro, pero podés ser vegano tranquilamente sin gastar mucho. De hecho, los garbanzos, que son unas cosas clave que uno tiene que comer, Humus. pero el humus sale un poco caro, pero los garbanzos salen 40 pesos, un coso de 200 gramos de garbanzos, hechos, ¿me entendés? Ni siquiera los tenés que cocinar, y no es nada. O sea, sí, es más caro si querés que sea más caro, o sea, si querés comer bien, rico, Claro. pero podés. Como también, si querés comer riquísimo, tipo comiendo carne, Claro, igual es caro, no es que no es caro. O sí. sea, es lo mismo, podés elegir barato y caro. Otro mito. Dicen que si vos no comes carne o no sos, digamos, o si sos vegano, te faltan nutrientes. ¿Qué opinas de eso? Obviamente médicamente, ¿no? Hay que ir al médico y hay que hacer análisis, pero vos lo No, hiciste igual. sí, no es Bien. un mito, la verdad. Ah, es verdad. Sí, tenés que tomar una cosa llamada vitamina B12. Yo todavía no estoy tomando, grave error. Fran del futuro que estés viendo esto, toma Claro, vitamina B12. sí, es verdad, tenés que reemplazar un poco las proteínas y un montón de nutrientes que no podés, que vienen de la carne, digamos, y no los podés hacer. Pero nada, lo reemplazás con, sobre todo, garbanzos, legumbres y todo eso. Tiene una alta carga de proteína. Y después tenés, yo qué sé, semillas de sésamo, semillas de chía, levadura. Así que hay un montón de opciones para reemplazarlo. Es verdad. O sea, Hay no que es. tomar igual esa vitamina Hay que D, tomar fíjate. B12, sí. Hasta muchos que comen carne también lo tendrían que tomar. Es que tienen déficit de esa vitamina. ¿Extrañas algo de la carne, digamos? O sea, de cuando comías carne o lo que sea, tipo, algo de comida o algo de lo que sea. Carne no tanto porque, bueno, como dije, ya hace 2 años que. Hace más de 2 años ya que soy vegetariano, entonces un poco yo me reacostumbré. Pero sí, quizás un poco el queso, tipo unas papas fritas con cheddar, ¿me entendés? Uno a Sí, 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 veces. sí. Estás tentado de Helado, eso. el helado, dulce de Helado. leche. Chocolate con leche, ponele. Claro, sí, está un poco mal. Como que todo se hace un poco más difícil en ese sentido. Sí, yo siempre lo digo, a mí, yo nunca, no es que soy una persona así con una voluntad de hierro inquebrantable. Muy cierto. Y sin embargo, con el vegetarianismo, el veganismo, me pasó que no la rompo ni ahí, ni estoy tentado de hacerlo, ni nada. Es una cuestión de creer firmemente en lo que uno cree y darle para adelante. ¿Qué te iba? Se extraña Grido. Grido. Ah, él era fanático de Grido. Fanático. O sea, ¿qué onda ahora con el tema de las cosas sociales? Porque yo veo poner a nuestro padre que él le rompe las pelotas un montón con los chistes y esas cosas. ¿Te pasa mucho que vas a comer con tus amigos o lo que sea y hay chistes sobre tu veganismo? ¿O la gente lo acepta más? Tipo, es muy jodido. Como, no sé si decirle bullying, pero esa cosa de, ajá, vos, tipo, sos vegano, ¿entendés? De vuelta, creo que tiene que ver con cuánto uno está convencido de hacerlo. Pues a mis amigos, ninguno es nada, ni vegetariano, ni nada. Respetan, obvio que respetan. Te tiran un chiste, pero si saben, por lo menos en mi caso, saben que a mí no me joden ni me cambia que me hagan chistes, ¿me entendés? O sea, entonces, nada, Lo no. hacen, pero saben que no te jode a vos eso, que no te Claro, lastima, para digamos. nada. O Y sea. pero lo que hace por el papá te molesta. Que tipo todo el tiempo esté como, ay, dale, como. Bueno, eso es, molesta un poco, o sea, se hace un poco pesado, ¿entendés? Que alguien te diga, dale, come esto, come, es mucho el organismo, yo qué sé. Pero, nada, yo entiendo que es una persona de otra generación que tiene otros valores e ideas que. Sí. Bueno, ahora la última pregunta, ya que sos periodista. No, en realidad dos tengo, porque tengo una más al final, pero no importa. Él está estudiando periodismo, así que estoy entrevistando a un periodista, cosa que me parece muy gracioso. No lo recibí todavía, pero ponele. Pero lo vas a hacer pronto. ¿Algún consejo para alguien que se esté por hacer vegano? O que lo esté pensando, ¿no? Sí, para mí, a mí me ayudó mucho, como digo, escuchar este podcast. Obviamente está en inglés, cosa Bueno, pero que. igual debe haber podcast en español, tipo encontrar un No, apoyo en algo seguro, así. seguro. Tenés que encontrar algo que te guste,
te acompañe. Y nada, no, yo creo que no, o sea, hacerlo. Ya sé que es un cliché, ¿viste? Hacelo. Pero es que es así, hacelo, decidilo un día, chao, Clic. y listo. Y vas a ver que no te arrepentís, no extrañás, o sea, extrañás un poco algunas cosas, pero está bueno, es una decisión correcta para vos y para todos los animales y para el planeta y para la sociedad en general. Es la decisión correcta. ¿Qué estás tipo vendiendo un producto? Sí. Bien. Ahora, la última pregunta, sí. ¿Qué opinas de mi entrevista, ya que estudias periodismo? Ahora me interesa. Esto es tipo meramente personal la pregunta, no tiene nada que ver con el veganismo. Yo qué sé. Tipo de 1 a 10. No sé. Es una entrevista corta, yo qué sé, no, no. Claro, justamente es una entrevista para un canal de YouTube. O sea, tené en cuenta. ¿Qué opinas? Se pueden hacer entrevistas más largas para canales de YouTube Pero vos no también. querías hablar para 10 No, minutos. está bien, Fu bueno. fue mi, fue, fuiste vos el problema, no yo. No, está bien, las preguntas me parecieron tan buenas. Así que bien, un 7, vamos a poner. ¿7? Bueno, bien. Bueno, ¿te divertís en mi canal? Muchísimo. ¿Querés que los mande a tu Instagram o no te interesa que te sigan? No, no, no lo uso, así que tranca. Listo. ¿Twitter algo? ¿Algo que No, quieras no. promocionar de periodismo? No. ¿Nada? ¿Ningún No. programa? ¿Nada? Frank Gaza en Twitter, si quieren. Si Frank Gaza en quieren. Twitter. Pero lo único que tienen que hacer ahí es seguirme, pero no me sigan. Denle like solamente a los tweets en contra del técnico de Racing, así se va. Que es lo único que tuiteo, básicamente. Bueno, Fran es de Racing, claramente, y odia al técnico de Racing. Sí, a Juan Antonio Pizzi. Bueno, te puedes hacer un canal de YouTube y hablar de tus cosas, ¿sabes? Dale, No está dale, mal. dale. Bueno, ¿querés que recordemos el momento que me apostaste a que me ibas a superar en suscriptores y no sucedió? ¿O ya estamos? No, no, fue una cosa del pasado. Bien, bueno. Bueno, eso. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, dejen like, coméntenme lo que les pareció. Y eso. ¿Algo más tenés para decir? Un saludo, siguen siguiendo a Lina, que es una de las mejores youtubers de la Argentina. Ah, y si vieron mi cara hinchada es porque me operaron hace poco. Vayan a mi Instagram que van a ver la foto. Está menos hinchada, pero bueno, puede ser que la hayan visto un poco distinta de un lado y del otro. Sí. Bueno, eso. Hasta el próximo video. Bye.